Ok, muy bien. Vamos a, a empezar con una oración. Padre celestial, gracias por este momento, que esta hora que sea de ayuda, bendición, instrucción. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender estas cosas de la religión cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cinco de la tarde. Dos minutos desde el sur de California. Mucho frío aquí y el tema de hoy es un tema que empiezo hoy, pero que va a llevar más reuniones. Espero que tengan paciencia, pero les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. Usted se va a beneficiar de una forma increíble. Y. y uh, ok. Y el tema tiene que ver con. Bueno, el día esta noche voy a tratar de comprimirlo, o sea, hacerlo así de una forma milagrosa, es el, cómo era la Eucaristía y cómo se originó la Eucaristía en el primer siglo, quiere decir, desde el año 30 hasta el año 100, que son 70 años. 70 años de la primera iglesia primitiva. ¿Por qué es importante? Porque siempre me preguntan y siempre la van a preguntar ¿Por qué ustedes ¿no? empiezan con Lutero? ¿Qué pasó antes de Lutero, que viene a ser 1500 años? Es una pregunta válida. ¿No? Una pregunta válida. Porque si antes de Lutero, que son 1500 años, no hubo nada, bueno, entonces es un gran problema teológico. El problema está en que Cristo nos engañó. ¿Así? porque si él dijo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo pero el cristianismo empieza con Lutero entonces no estuvo por mil quinientos años con nosotros así o sea jesús mintió cuando dijo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo o sea se durmió por mil quinientos años hasta que apareció Lutero luego calvino y así sucesivamente pero históricamente sabemos que no es cierto entonces como no es cierto la pregunta es cómo era la liturgia en el primer siglo. ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Usted no se ha preguntado cómo cuando se reunían, por ejemplo, mañana día el Señor, iba Pablo, Pedro, Santiago, Jacobo, Juan, y todos los demás, y, 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 los, y quién eran los cristianos, dónde se reunían, cómo empezaban, qué cantaban, qué predicaban, qué hacían, yo me he preguntado un montón de veces. Y realmente, gracias a Dios, existe documentos que nos dicen cómo se reunía, Por ejemplo, evangelicalismo de Norteamérica, va a México, Centro y Sudamérica, porque les gustó la comida norteña de México, esa es la verdad, ¿no? Vamos a México, pentecostales vienen a México, 1901, 1910, se quedan ahí, les gusta toda la comida mexicana, se separan y un montón de sectas invaden todo México. Centroamérica lo mismo, Sudamérica lo mismo. Entonces la pregunta es: ¿usaban pandereta los cristianos del primer siglo? Por ejemplo, el apóstol Pedro. Usted cree que le dijo a Santiago: Santiago, agarra la guitarra, ponte a cantar. A ver, Mateo, agarra, no sé, un tamborcito y ponte a tocar. No, no había eso. Tampoco decía, a ver, Pablo, pasa al frente. Síguenos en un coro. Y ustedes, las danzarinas, a danzar y ustedes aplaudir, como se hace en el Circo Evangélico de Norteamérica, porque eso es así. No fue así. No fue así. Lo peor es que no quieren aprender cómo era eso. Nosotros vamos a aprender. Porque usted tiene que saber, como siempre digo, dónde está parada. Cuando uno sabe dónde está situado, uno puede decir, allá está a norte, sur, este y oeste. Pero si no uno no va a decir, no va a saber por dónde está. En religión, recuerde, religión es importante saber por qué hacemos lo que hacemos. Como se lo dije una vez a un pentecostal, ¿por qué te saliste a la Iglesia Católica? O oh, porque en la Iglesia Católica no hablan en lenguas. Y en tu iglesia hablan en lenguas sí, ¿cuál es la lengua? Y comenzó a balbucear. Bueno, eso Sabemos, una persona racional sabe que eso no es lengua, eso es balbuceo. Así como un niño de siete, de tres meses, siete meses balbu balbucea, es igual. Eso no es ningún lenguaje. ¿Ok? Estas personas están mal. Entonces tenemos que ir a nuestras raíces cristianas. Usted tiene que saber por qué es lo que es. Con toda cantidad de sectas evangélicas que hay a partir del siglo XX, 1900 en adelante, oiga. Esto es para volverse loco. ¿no? Yo estoy aquí, yo soy de allá, como dice la canción de, ¿cómo se llama? Cabral, yo no sé de dónde vengo ni sé a dónde voy. Bueno, así es la mayoría. ¿Cuándo empezó la primera Eucaristía? Esa es la pregunta que tiene que hacerse usted. ¿No? Eucaristía. Oiga, pero ese es término católico. El ignorante le va a decir eso, porque hay cantidad de ignorantes, anticatólicos. Eucaristía significa, son dos palabras griegas que significa uh, algo bueno, dar gracias. ¿No? Gracias de algo bueno. Bueno, en la práctica cristiana se daba gracias cuando se reunían los cristianos siguiendo el mandato de Jesús. A ver, ¿dónde está mi Biblia? Porque yo sin Biblia... Sinceramente, ¿dónde está mi Biblia? Estoy aquí con un libro. ¿Pueden creer que no tengo Biblia ahorita? Y tengo aquí bastante. Voy a usar la, el milagro de la Internet. ¿Qué les parece? Ok, vamos al milagro del Internet en 1 Corintios 11, 23, para que se den cuenta lo que dice ahí. 11, vamos en, con el versículo 20. Primera de Corintios once veinte. Esto es muy bueno. Para que se encuentre en la Eucaristía. Muchos dicen bueno la Eucaristía fue invento del Papa Juan 23. No no crea esas esas tonteras. Es mentira. El Papa Juan veintitrés no inventó ninguna Eucaristía. Uh, ok. Primera de Corintios capítulo once. A ver. Okay. ok. aquí está. Ok, primeros corintios 11, 20. Ok. Dice primeros corintios 11, 20. Cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor. Ahora, fíjese lo que dice la frase cena del Señor. Cena del Señor. Esa frase no lo usó Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa frase lo usa Pablo en el año 50. Jesús murió en el año 30. Veinte años después... Pablo inventa esa frase, cena del Señor. ¿Qué cena es cena del Señor? Se ha preguntado usted, ¿qué cena es cena del Señor? Significa, por ejemplo, aquí en California, son las cinco de la tarde, diez minutos, ya es la cena. La mayoría de la gente en ese momento está cenando. Y es una cena generalmente ligera. no uh, Es un sándwich generalmente que se come con tomate, uh, le ponen lechuga, un sándwich normal. Y esa es una cena aquí en Estados Unidos, sinceramente. Eso es, nada más. Nada, no es como en nuestros países que le ponen frijoles, arroz, tortilla y un pedazote así de carne. No, no es. Aquí se come así. Un sándwich, tal vez ensalada, un café y nada más. Listo, se acabó. O popcorn o palomitas, ¿cómo se llama? Palomitas de maíz, popcorn. Ah, yo tengo aquí, por ejemplo, esta es mi cena. Y nada más. Pero cena del Señor, ¿qué es? Cena del Señor se está refiriendo a lo que Jesús dijo en la última reunión, la última noche, de partimiento del pan y la consagración de la copa del vino el pan en el tiempo de jesús era como una tortilla redonda de las que hay en méxico pero gruesa y era así más o menos así en el medio oriente se hacen tortillas grandísimas y luego de ahí lo partían esta parte a los que se sentaban aquí al otro lado y cada uno recibía, agarraba una parte, se lo daba al otro, agarraba una parte, y así, cuando si alguien veía que iba a faltar la parte que partió, lo parte más para que alcance al otro, y así era el partimiento del pan. Entonces, cuando la Biblia habla en el partimiento del pan, se refiere al pan, a la tortilla, diríamos así, que partían y se lo daba. Y había más de uno. Si la congregación era 60, bueno, habían más de uno porque tenían que pasar a varios. Eso era la cena del Señor. Eso es lo que se llama Eucaristía. O sea, la Eucaristía no es invento del papado. La Eucaristía, si quieren saberlo, es invento de Pablo o de Jesús mismo. Porque en 1 Corintios 11-20, lo que pasaba era esto. Dice, cuando ustedes se reúnen... No están compartiendo la sed del Señor. ¿Por qué? Porque cada uno come sin esperar a los demás. O sea, ¿qué es lo que pasaba? En, en ese tiempo, estamos hablando del año 50, no había templos. O sea, nadie podía decir, vamos al templo, ¿no? El único templo en ese entonces estaba Jerusalén, pero ahí no hacía. Se reunían en las casas. O sea, ¿qué casas? En las casas de los hermanos que tenían casas grandes. O sea, si usted tiene una casa pequeña, ahí no se reunía. Porque no alcanzaba gente. Entonces había gente, hermanos, que tenían propiedades grandes. Alcanzaba mucha gente. Entonces iban a la casa de los hermanos, invitaban a Pablo, y Pablo era generalmente a esta hora, cinco de la tarde, ¿no? Entonces comenzaba a hablar, y Pablo hablaba, oiga, Pablo hablaba más de una hora, dos, tres horas. Por eso que hay un pasaje en la Biblia en donde un joven estaba durmiendo en la ventana, pero ¿quién se le ocurre dormir en la ventana? Y cuando se duerme, ¿qué pasó? Se cayó y se murió. Créame, yo no me dormiría en una ventana si sé que me voy a dormir y me caigo y me rompo la cabeza. Pero el joven se durmió en la ventana. Se cae y se murió. Después de eso dice que entraron y compartieron el pan. Fíjese, la frase que usa Lucas, quebraron el pan. Entonces la pregunta es... ¿A qué hora se reunían para hacer la Eucaristía? ¿En la mañana o en la tarde? Entonces, da a entender, parece, que el compartimiento del pan no había un horario fijo y que muchos parece que había un seguimiento entre una cena ágape y el partimiento del pan. ¿Cuál es la diferencia? Cena ágape era donde todos los cristianos traían los que más tenían para compartir con los que no tenían. Y mire, ese es el concepto ágape. Eso fue practicado durante siglos en la iglesia cristiana. El que tenía más traía con el, al que, a la iglesia para compartir con el cristiano que no tenía nada. Por eso se llama fiesta ágape. Pero esa fiesta ágape, que lo hacían en lugares muy secretos, por eso que los emperadores romanos perseguían a los cristianos, porque cuando decían ágape, entonces ellos decían, y está secreto, mira, ágape y secreto, entonces decía, oh, ellos se están reuniendo entre ellos para tener relaciones inmorales, por eso es que está secreto, y por eso es que se llama fiestas de amor, porque ágape es amor, entonces traducido era ellos tienen sus fiestas de amor. Y está secreto. Y dice, ¿qué tanto es secreto una fiesta de amor? Bueno, para que sea secreto, eh, es otra cosa más que amor. Entonces, por eso que la sociedad romana pagana pensaba que los cristianos eran inmorales, pervertidos sexuales. Así. Así pensaba. Porque sus fiestas de amor eran secreto. Y ellos. Pensaban, bueno, si no es inmoral, ¿por qué es secreto? Claro, la razón que era secreto era porque los mismos romanos perseguían a los cristianos. Entonces, para evitar que persigan a los cristianos o cuidarse, tenían que hacerlo en secreto. Pero, ¿por qué llamaban fiestas de amor? Porque Jesús, ¿se acuerdan que dijo? Amense unos a otros así como yo he amado a ustedes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerza, y qué más y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces a medida que los cristianos florecían, los cristianos se reunían y traían los que tenían bienes y propiedades para compartir con el que no tenía. Y se acuerdan también que Juan dijo en su evangelio, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque esta es otra razón por la cual lo hacían secreto. Porque los que no conocían el evangelio entraban de curiosos, ¿no? Se sentaban. Hermano, ¿cómo está? Le daban la mano. Pero era curioso. Y ellos se bautizaban, oraban, cantaban, comían del pan. Nunca fueron cristianos. Entonces, de un momento a otro, comienzan a predicar herejías. Y dice, salieron de nosotros, por eso Juan dice, pero nunca fueron de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros. Pero salieron de nosotros para dar a conocer que no todos los que son de nosotros son de nosotros. Parece trabalengua. Pero lo que Juan quería decir es que muchos curiosos entraban en la iglesia, en Gálatas también. Entonces, para evitar eso, los cristianos mantenían muy en secreto sus reuniones. Prácticamente la reunión cristiana era exclusivista. Porque cuando empieza con la persecución de Nerón, lo que pasaba era que los paganos mandaban a paganos con los cristianos para ver qué hacían adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos iban y cuando había estas reuniones de amor, entonces traían comida, cantidad de comida, y comenzaban a comer y caían en la gula. Y traían vino, pero para ellos el vino es excesivo. Usted sabe, si usted se toma en este momento una botella de vino, créame, ya no va a estar sobria, ¿ok? Porque tiene alcohol. Igual pasaba en esos momentos. Y no traían una botellita de vino. En esos tiempos eran jarrones de vino, o sea que si uno decía quiero una copita de vino, bueno no era una copita así como de tequila, sino más bien era copas de vino y al final se emborrachaba. Entonces Pablo dice ustedes entonces no lo están haciendo para el Señor y dice porque cada uno come sin esperar a los demás. Mire, entonces unos quedan con hambre y otros deben hasta emborracharse y eso era lo que pasaba las fiestas de amor se convirtieron en borracheras entonces la cena del señor que tenía que hacerse en el señor ya no era en el señor porque estaban borrachos ahora entienden por qué comenzaron ellos a hacerlo secreto porque cuando comenzaron a salir los curiosos los obispos y los diáconos comenzaron ellos ya tener como una forma de saber quién era cristiano generalmente los cristianos se saludaban con un beso en la mejilla dos besos en la mejilla se abrazaban y se daban la, la diestra de hermandad eso era el, el saludo okay eh, el beso muchos decían pero por qué se besaban porque la sociedad romana y pagana no se besaba e interesante por qué es el beso tiene origen cristiano. Por ejemplo, febrero ya es cuando, el, la próxima semana, viene Día de San Valentín. El cristianismo es la raíz del romanticismo. Muchos no saben eso. O sea, ser romántico, ¿no? Viene del cristianismo. Y esa es otra historia muy importante que la mayoría no sabe. Muchos creen, pero ¿cómo voy a escribir una, un poema de amor? Eso es en contra del, de Dios, eso es mundano, es Satanás, espíritu de romanticismo. ¿Cómo que espíritu de romanticismo? Es, es una locura, espíritu de romanticismo. Eso nace de la teología cristiana, de amor. Eso está en el libro de la Biblia. Cantares, por ejemplo, antiguo testamento, muchos los espiritualizan, ¿no? Que esto es solamente de Jesús, de que el Espíritu Santo. Oiga, Cantares no fue hecho para espíritus. El libro de Cantares literalmente habla de la belleza física de la mujer, del hombre y de relaciones íntimas. Eso es, no está hablando espiritualismo. No, es en serio. Así es. El autor de Cantares habla literalmente de la descripción física de la mujer y del hombre. Lea lo que dice ahí pero eso es tema para otra ocasión. La liturgia, la Eucaristía se, celebra, se comienza entonces a desarrollar en las casas durante el primer siglo a través de la conmemoración de la cena del Señor. Cuando se reunían, primero traían ellos... La cena Pascual ahora muchos de hermano qué comían no esa es la pregunta qué comían bueno recuerde que la cena que Jesús hizo fue justamente en el tiempo de la Pascua conmemorando cuando Dios saca a Israel de Egipto, entonces ellos eh, tienen que matar un cordero no y también tomar el vino. Eh, eso es prácticamente la historia o diríamos el prototipo de la cena del Señor que en las congregaciones cristianas lo hacía. Otra cosa muy importante es que de aquí es donde después que ellos salían, ellos se daban la bendición, se iban a su casa después de comer en, en las casas, ¿no? Se iban cada uno a su casa, después de comer, y daban la bendición. Ese salir de la casa con la bendición es lo que se llama, ahora se conoce y siempre se ha conocido como la misa. O sea, la misa tampoco lo inventó Juan 23. La misa significa simplemente, después que termina la liturgia, vayan en paz. Eso es. Eso es. No de que el Papa Juan XXIII no escuchen a ningún evangélico, por favor, porque se van a embrutecer. Eso es la verdad. ¿Ok? No conocen historia, no conocen teología, no conocen Biblia. ¿Ok? Este es el origen. Este es el origen. Cuando se reunían, no se reunían, lo menos que era, era hacer lo que hacen hoy en muchas sectas evangélicas. Lo que hacían ellos era, número uno, prácticamente repetir en cierta forma la cena pascual de los judíos, rememorando la liberación de Israel de Egipto. Ahora, voy a hablar del contexto para que se den cuenta cómo la Eucaristía pasa a ser forma de la reunión cristiana mañana. Día del Señor hacían esto los cristianos. Y esta es la base para lo que se conoce después como la misa. Y esto es serio, ¿ok? Porque por eso los luteranos también celebran la misa. Recuerde, Lutero no estuvo en contra de eso. Por eso los luteranos no se llaman reformados. Reformados son los de Calvino. Pero la misa no es del diablo. El diablo no celebra misa. Los que celebraban misa fueron los cristianos. Porque misa significa la cena del Señor. Eucaristía, eso. Nada más. Y no era solamente una memorial. Ellos creían que realmente el pan y el vino, como dice Jesús, esto es mi cuerpo. Este es mi sangre. Si no había eso en una reunión cristiana, no había Eucaristía. Tienen que entender. Voy a hablar del contexto acerca de, de cómo es esto. En, el, en los días de Cristo, la cena pascual estaba rodeada con, unas, con una ceremonia complicada, dice aquí. Antes de la comida propia que se realizaba, por ejemplo, eh, el cual era el cordero pascual ellos tenían un cordero tenían que matar matar un cordero recuerden que cada uno tenía un cordero usted criaba cordero el más gordito el más bonito de los corderos se usaba para la cena pascual es muy importante no lo tiene que hacer hoy ok hoy ya no lo tiene que hacer pero el cordero pascual se comía el cordero se hacía un asado sabe lo que es asado ¿No? Así un asado, como se hace un asado, ¿no? Como haces un asado. Igualito un asado. De veras. Y era todo el cordero. No era solamente una parte de la carne, que yo quiero esta parte. No, era todo el cordero. O sea, la parrilla era grandísima. Porque el, los corderos son grandes. ¿Ok? Y el más gordito. O sea, era un buen cordero. ¿Ok? Y todos tenían que comer. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasaba? Antes que coman el cordero. Los judíos tenían que comer hierbas así hierbas amargas el vegetariano ustedes saben, no sé si usted come hierbas, pero hay hierbas que son bien amargas, sí no le hacen daño, pero cuando usted come la hierba, sí la hierba la vegetal es amargo, porque así es ahora por qué comían hierbas amargas, comían hierbas amargas para rememorar la tristeza el sufrimiento del pueblo hebreo por 400 años en Egipto y comían pan sin levadura, ¿no? Para que ellos rememoren todo el viaje desde Egipto hasta la tierra prometida. ¿Ok? Eh, eso comían. Después que comían eso, se llenaba una copa. Bueno, era una copa grande. ¿Ok? Yo tengo aquí, esto es, hice mi té, esto es té de la India, no, de verdad, té de la India, son hojas de la India y es riquísimo. Sí, y tiene sabor a té de la India. Fíjese, era una copa así, y ahí se ponía el vino, al final, al final de la comida, del cordero. ¿Qué más? Escuche bien esto. El hijo de la familia, el más joven, supongamos que una familia tuviera cinco hijos y el último tenga, no sé, cuatro años de edad. El hijo menor de cuatro años de edad, ¿no? Eh, si iba al papá judío, su familia hebrea, le decía, papá, sí hijo, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué tienen que comer hierbas amargas y comer al cordero? ¿Por qué hacemos esto? Le pregunta el hijo. Y dice, bueno, esto es para significar la salida de Israel de Egipto por la obra de Dios. Él tenía que explicarle todo eso. Y eso era un ritual que se hacía cada año. Es interesante. ¿Ok? Y aquí viene el concepto de catecismo. ¿Se dan cuenta que el catecismo tampoco lo inventó Calvino? El catecismo viene de aquí. Porque catecismo es pregunta y respuesta. Papá, sí. ¿Qué es la Trinidad? Pregunta. Se espera que el papá sepa y que no diga, yo no sé, vamos a preguntarle al hermano César. No, usted tiene que saber para qué contestar a la pregunta de su hijo. Eso es catecismo. Y es la verdad. Luego, con oración de acción de gracias, el papá de la casa... Les decía la historia de Egipto, prácticamente una media hora. Interesante. Y luego cerraba, escuche, cantando la primera parte del halel. ¿Qué es el halel? ¿Alguien sabe qué es el halel? La primera parte del halel son salmos. De ahí viene la tradición que pasa a la iglesia primitiva. De que los cantos en la iglesia primitiva no eran de Marcos Witt, no eran de ningún cantante evangélico mediocre que vende sus CDs hoy en día. Sí, sí, no es de eso. Eran puros salmos. Sí, porque el evangélico está, pero bien zafado. Eran puros salmos. Eran puros salmos. Eso cantaban. ¿Ok? Y con aquellos que estaban en la mesa cuando terminaban de cantar los salmos, salmos 112, 113, respondían diciendo aleluya. Generalmente toda la comida, el vino, las, las todo eso duraban entre dos, tres horas. Eso era la cena, el trasfondo de la cena del Señor. Luego, después de esto, empezaba, luego que, que hacían eso, comían el cordero pascual. Ya estaba en la parrilla, ya estaba asado el cordero. Oiga, usted ha comido cordero asado, yo he comido cordero asado. Riquísimo. No, de veras. Riquísimo. Y es increíble porque ahí también comían con su vino. Sí, un buen vino recero del sur. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ahí también comían eso. Su vino y su parrilla de cordero. De cordero. ¿Qué más? Eh, el papa de la casa. Tomaba los panes sin levadura, fíjese, los quebraba, esos panes sin levadura eran como tortillas gigantes, redondas, de harina, pero sin levadura. Lo quebraba el papá y luego de ahí lo eh, pronunciaba una bendición, una vez que quebraba, oraba. Ahora, ¿entiende por qué Jesús hizo lo que hizo en la última cena? Él agarró el pan y lo quebró y dio gracias. ¿De dónde cree que Jesús hizo eso? Él no lo inventó. Él estaba haciendo una costumbre que lo hacían todos los judíos por siglos. Y lo hacen hasta ahora. Así que esa parte Jesús no lo inventó. Simplemente lo hacían lo que ellos ya sabían que tenían que hacer. ¿Qué más? La ceremonia de unidad, de comunión, fue el principio para la cena. Luego que el cordero pascual se comía, ¿no? Luego se tomaba el vino y después que se tomaba el vino, el papá de la casa llenaba otra vez la copa con vino nuevo y levantaba lo levantaba el vino así. Todos mirando y luego daba gracias después de la comida se llamaba también el cáliz de la bendición. Luego de ahí todos cantaban la segunda parte del halal, que es el halal Salmo 103, 113, 9 al 117 y luego el Salmo 135. Luego después que cantaban, otra vez llenaba la copa por cuarta vez de vino, levantaba y tomaba. Eso es en las casas judías. Bueno, ese es el contexto de la cena del Señor. O sea, cuando Jesús hacía esto, él estaba haciendo lo que hacían todos los judíos la noche de la Pascua. Ahora entienden por qué el contexto, cuando dice Jesús reunió a dar el, Lo que él hizo no fue algo inventado, ya lo hacían los judíos desde siempre. ¿Ok? Recuerde, vino y el Cordero Pascual. Ah... Aquí está la conexión entre la cena del Señor que hizo Jesús, la bendición antes de comer el cordero y también el rito de quebrar el pan. Interesante, porque eso de quebrar el pan, Lucas lo dice como cuatro o cinco veces en el libro de los Hechos. Dice, y después del quebrantamiento del pan o del rompimiento del pan. ¿Usted se ha preguntado de dónde viene esa frase que usa Lucas? Lucas lo dice, más o menos, Lucas escribió su carta en el año 60. Jesús murió en el año 30. O sea, 30 años que pasó, 30 años, ¿ok? Hubo una evolución en cuanto a lo que es la cena del Señor. La cena se convierte entonces en liturgia. No podía haber misa si no había liturgia. Esta es la verdad. Así era. Mañana día del Señor, si usted va, por ejemplo, a una reunión evangélica, ellos no celebran eso. Ellos creen que celebran cantando pandereta, ¿no? Haciendo todo lo demás. Eso nunca se hizo. Es la verdad. Hasta recién en 1906. No, no se hizo eso. Antes de 1900, por 1990 años, la misa o reunión del Señor, Día del Señor, era canto de salmos y la Eucaristía. Porque sin eso no hay reunión del Señor. Eso es en la cabeza. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús instituyó. Así lo hicieron desde el primer siglo. Estamos viendo aquí. Pablo regañó a los corintios porque cuando traían las comidas, comían su propia comida y el hambriento se quedaba. Pero yo no comí. Oh, lo siento, hermano. Será para la próxima vez. Pero ¿y para tomar no hay un vino? No, porque ya estaban borrachos. Entonces, ahora, hay una, hay una razón por la cual hacían eso. ¿Saben cuál es la razón? La razón es que en Corinto, la, recuerde, Pablo va a Asia. En Asia eran gentiles. Ellos no sabían nada de la Pascua. Entonces, los gentiles que eran paganos, cuando Pablo decía, vamos a hacer fiestas de amor, Ágate. El pagano, que no era judío, decía, oh, vistas de amor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba a ellos? Vino, a emborracharse, cordero, comer, es como una parrillada de hoy. Te invito a una parrillada este fin de semana. ¿Qué va a haber? Va a haber cerveza, vino y va a haber carne asada. Parecido, igualito. Entonces, el pagano pensaba así. Pero claro, cuando Pablo explica, por eso que los judíos tenían que dar un contexto, que la cena del Señor no es comida ni bebida, mire lo que dice Pablo, sino si no poder en el Espíritu Santo, ¿no? Así dice, el reino de Dios no es comida ni bebi bebi bebida, no significa que no hay que comer ni beber, lo que está diciendo es que a los gentiles, gentiles cristianos, no se trata de comer ni de emborracharse. Entonces Pablo tiene que explicar qué es la cena del Señor, o sea, qué es la liturgia. Entonces parece que habían dos eventos, uno la liturgia que viene a ser la eucaristía, el partimiento del pan, cuerpo de Cristo y luego el cáliz de la bendición y después de eso la fiesta ágape. ¿Qué quiere decir fiesta ágape? Viene la comida verdadera, o sea, cordero y traían bastantes vegetales de la región, porque Israel era agricultural y traían cantidad. Una de las comidas frutas favoritas era la, no sé cómo se dice en español, ya me olvidé, pomegranate o granada. ¿Saben lo que es la granada? ¿No? La granada, o no sé cómo se llama así. Esa granada era muy popular en todo el Medio Oriente y eso traían con uh, uvas, las mejores uvas de Israel. La vid y obviamente vino. El eh, problema del vino es que muchos no se controlaban y se emborrachaban, literalmente. Por eso Pablo tenía que regañarles, regañarles, porque eh, era un gran problema en la iglesia en Corinto y en muchas partes. O sea, no hay prohibición, como dicen los evangélicos: oh, si tomas cerveza te vas al infierno. No, no, la cerveza no te manda al infierno. Ni el vino tampoco. Así que no crean esas mentiras. ¿Ok? Es el mal uso o el abuso, mejor dicho, del licor que emborracha. Es como la comida, ¿no? Bueno, una comida, te llenaste, se acabó, pero no, en ese tiempo te llenaste y seguías comiendo más al punto en que uno tenía que vomitar. Por eso viene el dicho, ¿no? Que... El puerco o el perro, creo, vuelve a su vómito. ¿No? De ese dicho viene de eso, justamente. Porque los que comían era natural en el Medio Oriente, al punto en que tenían que vomitar, ¿y qué creen lo que hacían después? Comerlo otra vez. Ahora, suena un poco asqueroso, pero es lo que hacía. Es lo que hacía. Así era. Los romanos eran campeones en hacer eso. Por eso que sus reuniones ellos pensaban que los cristianos hacían lo mismo que ellos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los evangelios, ¿no? Ya estoy me, avancé solamente el 10%, el 90% lo voy a seguir, pero está bien, quiero que se entienda. Entonces, esto parece haber sido una aplicación a la cena del Señor. Se daba la bendición antes de comer. Y luego venía el rompimiento del pan. Uh, Mateo y Marcos no usan la palabra Eucaristía, pero utilizan otra palabra que tiene que ver con alabanza y adoración. Eh, por ejemplo, cuando se comía el pan, el trasfondo judío era que el padre decía... Este es el pan de la miseria que fue comido por nuestros padres que pasaron, se salieron de Egipto. Y eso es el contexto de lo que se come en el, en, en el uh, quebrantamiento del pan, con la diferencia de que Jesús es el cordero pascual. ¿Me entiendes? Jesús es el cordero pascual. Por eso él dice esto, este es mi cuerpo. Por eso que en el nuevo pacto ya no hay rememoranza de Egipto, o sea nosotros los cristianos ya no rememoramos eso, pero sí pensamos, recordamos la muerte de Cristo. Por eso Jesús dice el que come este pan come me come come mi cuerpo, porque los hebreos comían el cordero pascual de verdad, o sea ponían en la parrilla todo el cordero, ok, todo, todo el animal, no solamente parte todo el animal un cordero grandísimo pesado yo no sé qué hacían con tanta pero pero era pesado el cordero Jesús es nuestro cordero entonces ya no hay que poner un cordero en la parrilla entonces él dijo el que come mi carne entonces los judíos decían cómo vamos a comer la carne de este ahora entiende por qué los romanos decían los cristianos son caníbales ahora a quién van a matar para comer porque después dice que toman su sangre y se reúnen en secreto. Tenemos que perseguirlos. Tenemos que eh, eh, esta es una de las peores sectas y tienen relaciones sexuales porque dice que se aman unos a otros y, com y hacen incesto porque el padre ama al hijo, el hijo ama a la madre. O sea, aquí, aquí hay un problema serio y esto es serio. Así lo de les decía y es secreto. ¿Qué hacen en la siendo secreto estos? Ah, caníbales, inmorales, toman sangre, se comen entre ellos. Oiga, con todos esos cuatro cargos, ¿qué cree que va a hacer el Imperio Romano? Entrar a las casas, amarrarlos, ponerles petróleo y quemarlos vivos. Porque creían literalmente eso. Y eso es así, por 300 años fueron perseguidos los cristianos así. Los veían como caníbales, inmorales. Y eh, borrachos, porque dicen: Vamos a tomar vino y vamos a hacer ahora el sacrificio. ¿El sacrificio. Y ellos decían a quién se van a comer, no a quién van a comer entre ellos mismos. Y ellos creían eso. Se imagina que fuera verdad eso. Terrible. Entonces, el Señor. Jesús reemplaza esa frase que el pan de la miseria que hemos comido es cuando nuestros padres salieron de Egipto, reemplaza con la frase, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Fíjese. O sea, mientras los hebreos tenían que decir, este pan rememora la salida de Egipto, Jesús dice, este pan. Es mi cuerpo. Tremendo, ¿eh? Este pan es mi cuerpo que por vosotros se partió. O sea que eso no es tampoco invención de Juan 23. Esto viene del concepto hebraico en donde Jesús se aplica a sí mismo el Cordero Pascual. ¿Entiende? ¿Entiende la, la, la analogía? Entonces, si alguien le dice a usted, ¿y por qué ustedes no? ¿Por qué ustedes comen de Jesús, del pan? Hay mucha gente ignorante en el mundo entero. Y la mayoría de ignorantes están en los entroselos evangélicos. Usted tiene que decirle, porque Jesús está reemplazando la figura metafórica del pan que salieron los judíos de Egipto con él mismo. ¿Qué es el Cordero Pascual? Si Jesús es el Cordero Pascual, entonces yo no tengo que agarrar a mi corderito gordito de tres años y comérmelo. Bueno, si quiero lo hago, pero yo no quiero matar a mi corderito, yo lo quiero tener ahí. Porque Jesús es mi Cordero Pascual. ¿Entiendes? Y el pan que comemos, cuando parto el pan, es el cuerpo de Cristo. Además, por eso Hebreos dice, la sangre de machos cabríos no tiene valor para quitar el pecado. Oiga, se imagina la sangre de un toro que pueda quitar el pecado. No puede. Son prototipos o tipología de la verdadera realidad que es Cristo. Ahora entiende, la sangre de Cristo tiene el poder único, no la de los machos cabríos. Toro, ellos no, no, esa, esa sangre es simbólica, ellos apuntaban al verdadero que es Jesús. El pan, esto es, esto es algo muy import, importante. ¿Qué es el pan? Este es el punto de contención hasta ahora, inclusive el, tanto es así que Lutero rechazó tener comunión con los otros reformadores, porque para Lutero... El pan es el cuerpo de Cristo. Fíjese, los demás decían no, es simbolismo del cuerpo de Cristo. Lutero dice no y cuando se iban a dar la mano, Lutero dijo no, yo no doy la mano a ustedes porque están negando la presencia del cuerpo de Cristo. Y ese es y hasta ahora es así. Entonces la pregunta es, ¿es el pan simbolismo o es el cuerpo de Cristo? Entonces, en la interpretación, el catolicismo dice que hay un cambio de sustancia. O sea, el pan sigue igual, o sea, usted va a ver la hostia, el pan allí, pero la sustancia cambia en el cuerpo de Cristo. Ahora, muchos dicen, bueno, eso es magia, eso es necromancia, ¿cómo es posible? Eso es superstición. Bueno, Jesús dice, este es mi cuerpo. Y así lo entendieron por más de mil seiscientos años. Siempre fue así. Así fue. Es la verdad. Los que comenzaron a objetar fueron los reformadores porque dijeron, no, no es posible eso. La razón que hicieron es porque ellos dijeron, si es el cuerpo de Cristo, entonces estamos matando a Cristo otra vez. Y Cristo no puede ser sacrificado cada vez en la misa. Por lo tanto, es simbólico. Porque según ellos, así no se sacrifica. A Cristo. Pero la pregunta es: ¿es eso realmente lo que Jesús quiso decir? Porque Jesús pudo haber dicho: Este pan simboliza mi cuerpo, pero no dijo simboliza mi cuerpo. Dijo: Es mi cuerpo. El verbo es mi cuerpo. Esta copa es mi sangre. No dice simboliza mi sangre. Y esa es parte fundamental de la Eucaristía. Es más, tan importante que durante el tiempo de la Reforma. Se, se mataba a los herejes y llamaban herejes a aquellos que negaban eso o sea, esta es una es cosa seria hermano, porque si es así hay millones de sectas que mañana, día del Señor Dios no reconoce ese culto porque no están haciendo lo que él dice esto es muy importante porque si ellos están haciendo algo que Jesús no dijo, ¿ustedes creen que va a reconocer? No, no va a reconocer. Por eso que mañana mucha gente se va a reunir, tiene la libertad de reunirse, pero no tiene valor religioso. Y muchos no saben eso. Porque la Eucaristía es el centro de la reunión cristiana. Y eso es así y lo fue así por 1.600 años. Fíjese, estamos hablando mil seiscientos años. Así fue en todo Roma, en toda África, en toda Asia, en toda Europa. Así fue. Nadie ponía en tela de juicio eso. Ahora yo le digo esto para que piensen. Y tengan en cuenta la consagración de, de la copa, era, estaba conectada con acción de gracias después de la comida y con la tercera copa, que es la copa de la bendición, del cual participaban en común durante el resto de la comida en la mesa. Ahora, ¿qué significa eso? Que durante la iglesia primitiva, lo que hacían primero era el partimiento del pan. Viene acción de gracias. Daban gracias cuando se levantaba la copa. Y eran los obispos. Recuerda, obispo viene episcopo. Presbiterio significa anciano. De la palabra presbítero en el siglo II, siglo III, hay una evolución y de los presbíteros. Nacen lo que se llama sacerdote, ok si alguien se pregunta a usted y por qué hay sacerdotes, bueno hay una razón por la cual son los presbíteros son los presbíteros, pero lo pusieron sacerdote y de ahí vienen los diáconos, ahora el diácono era importante, no era el diácono evangélico que limpiaba el baño, barría le daba de comer al gato o al perro, no 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 es ese diácono. Si conoce un diácono evangélico, verdad No, yo le digo porque conozco. Pastor decía, necesitamos tres diáconos. Ese hermano está durmiendo, hermano José. ¿Quiere ser diácono? Sí, 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 sí. Tiene que venir y limpiar aquí el perrito del pastor, nada más. Eso sí. Porque el diácono en el evangelio, evangélico, lo ponen como. ¿Ha visto la película El barrendero de Cantinflas? Igualito, el barrendero. Pero diácono en el primer siglo significaba una persona que ayudaba, o sea, era, era, le tomaban en serio esa. ¿Ok? Tomaban en serio. Eh, y hasta daba clases de eh, catecismo. Ahora, bueno, ¿qué razón? Aquí voy a terminar. Voy a continuar la próxima semana, porque hay mucho que hablar de esto, de la liturgia en la iglesia primitiva. Y voy a terminar aquí, y quiero que si tiene alguna pregunta, algo que, que, que no se entendió, porque ese es un tema muy importante, me lo pueden hacer. A ver, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Pastor, buenas noches. Buenas oh, buen, noches. Buenas noches. Eh, ¿Usted qué quiere... Sobre el diaconado. Entonces, ¿cuándo se pierde ese sentido de diaconado en la iglesia que nos hacemos llamar reformada? Sí. Exacto. Bueno, Entonces, de todo lo la que pregunta. usted nos ha enseñado del la, evangelicalismo. De la, de la, de la sí. ¿Cuándo se perdió? ¿En qué punto nos perdimos como iglesia? ¿Sabe qué? Este es el, esta es una pregunta esencial. Esa pregunta me llevaría una, tal vez más, pero ya ustedes saben, basado en Se pierde cuando. Entra el sentimiento anticatólico. Ahora, es como decir lo siguiente: le voy a decir, ¿sabes qué? En ese mercado venden tomates podridos porque pasa que una vecina trajo tomates podridos. Pero oiga, fue ese tomate que estaba podrido. No todos los tomates están podridos. El pobre mercado se cierra porque creen que todo está podrido. ¿Me entiendes lo que trato de decir? El hecho de que hubo papas que abusaron que hicieron cosas que no estaba. Entonces se vino un sentimiento de que todo lo que es católico es malo. Oiga, el diaconado, los diáconos eran los que muchos de ellos bautizaban, daban el catecismo, hacían obras de una forma increíble, cualquiera no podía ser diácono. Entonces el, el antic anticatolicismo llevó a rechazar de plano todo. Y al rechazar eso o al hacer eso se cerró toda la historia de más de 1500 años de historia cristiana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La reforma entra, su intención era reformar la iglesia. Lutero es diferente a los calvinistas, ¿ok? Los, los luteranos no entran aquí, por eso es que a los luteranos no les gusta ser llamados reformados, y muchos no saben eso. Eh, durante Calvino, el diaconado, o sea, las reformas, todavía tenía más seriedad nace con el evangelismo, el evangelicalismo aquí en los Estados Unidos, porque ellos no creen eso. Lo que ellos creían, ellos no creen ni en ser presbítero, ni obispo, ni diácono. Ellos creían solamente en evangelista. Evangelista, o sea que aquel que se, se levantaba, salía a la calle a pregonar al aire libre y esa tradición pasa al siglo XX, 1901, los pentecostales lo explotan y eso traen a toda Latinoamérica. Entonces, la noción de, hermano, pero ¿quién va a ser el diácono? Ya no sabía, no les importa para nada. Y ese es el gran problema, porque ellos dicen, bueno, nosotros creemos lo que dice la Biblia. Bueno, pero la Biblia habla de diáconos. Entonces es falso que ellos dicen creemos lo que dice la Biblia, porque si creerían, número uno, no tuvieran esos evangelistas, porque el evangelista no era el que salía y gritaba en la calle. El evangelista vino a ser alguien que estaba bajo la autoridad de su obispo y el obispo decía, puedes irte de a esta provincia, ese era el evangelista el misionero y se quedaba ahí. No es que yo voy a salir, voy a pararme en la plaza, gritar a todo el mundo que se van al infierno, pecadores y por aquí y por allá, eso no es. Él es un charlatán, pero no es evangelista. Que es diferente. ok Entonces, el problema está, hermana, en que cuando entra el evangelicalismo echo por tierra todo lo que Pablo dice en Segunda de Timoteo, que el obispo tiene que ser esto y el diácono tiene que ser esto, las ancianas tienen que ser esto, y ahí está todo delineado. Eso es, hermano Gracias, pastor. okay hermana. ¿Otro comentario? pregunta. Pastor Enrique, buenas noches. Sí, adelante. este, lo de Gustavo sobre el diaconado y la iglesia, bueno, eh, también pues he visto que, que ese término eh, pues como uno vino de esas iglesias eh, muy bulliciosas y todas esas cuestiones este, lo usan eh, como burla, porque dice que el diácono tiene que abrir la el local, limpiar las sillas y tiene que este, lavarle el carro al pastor, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, pues he, he visto hermanos que eh, lo he visto así y es como que los humillan prácticamente. Exacto. Por, porque prácticamente los, los ponen, entonces, a o uno o no, pues le da como cierta cosa porque ve eso y que, eh, eh, ¿dónde están los, los servidores, los diáconos que limpian aquí que barran? Entonces, He visto que poco, sí. poco valor tiene mucho en iglesias eh, pentecostales, carismáticas. Sí. Sí. sí, sí. Usted sabe que en la iglesia anglicana, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién es un diácono en la iglesia anglicana? Profesor de teología. Y una vez yo le dije a, una, a unos pentecostales, oiga, ¿usted tiene un diácono? Sí, es el hermano que está allá. ¿Dónde? Ese que está ahí. ¿Cuál? El que está ahí poniéndole un clavo a la silla de una iglesia. De ahí. Poniéndole un clavo. ¿Usted sabe que los diáconos son teólogos? Me dice, no, ellos son los pastores. Pero si el pastor tampoco sabe teología, le digo. El diácono es, una, es un oficio de alto valor en la iglesia local. No, no, eh, si quieren alguien que ponga clavo, hágalo usted, le digo. Hágalo usted, pero no el diácono. El diácono hay que no se pone tampoco en la, pu en la puerta a saludar a medio mundo. Hola, ¿cómo estás? Pasa adelante, sientes aquí, sientes allá, no entres, si entre. No, 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 él no es portero. El diácono no es portero. Para nada. Él tiene que enseñar teología. Y si no sabe teología ni leer, mándele a la escuela, porque eso es una burla. Y sí tiene razón, hermano, porque yo conozco personas que no, para qué voy a ser diácono nomás me van a poner ahí a sentarme a pasar a ver quién quiere diez eh, de su diezmo me van a ver con cara de cobrador no 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 es así es, eh, es, es realmente terrible lo que está pasando y lo que sucede Liceo talise evangelistas sí tiene razón hermano pastor pues gracias y sí, claramente me aclomas más este tema está más claro que o sea, más que no un gallo, aquí en Colombia, sí, sí, está sí. bastante claro. Sí, sí. Y vamos a seguir hablando sobre ese tema en las próximas semanas. Eh, Otra última pregunta, hermano, antes de terminar. O comentario. Yo, profesor. Sí, adelante. Eh, bueno, con esos comentarios lo único que podemos ver es como la degradación de los originales, del, del modelo, por así decirlo, original o histórico de la iglesia en el evangelicalismo. Es como, en general, desde los pastores hasta los que son diáconos, es como una especie de degradación, o no, sé, no sé cómo llamarlo, pero es un poco eso. Ese es mi comentario. Claro. Degradación en el oficio. Y en la persona misma. Porque es como eso de. de uh, ellos inventan cosas. Vuelvo al punto original. Seguimos la Biblia, dice, pero no siguen la Biblia. No creen la Biblia. Yo no sé, si quieren reunirse, uno tiene la libertad de reunirse donde quiera. Entonces no lo pongan iglesia. Póngale club de los que hacemos lo que nos da la gana es mejor porque así ya se sabe lo que están haciendo pero que no digan aquí hacemos esto porque no lo hacen no lo no lo no, no hacen fíjese y eso no es mentira esto es así un diácono e entrenador de fútbol ¿Sí, entrenador de fútbol Sí, porque aquí en la iglesia tenemos jóvenes que se están aburridos, le compramos una pelota y como eh, el diácono es para servir, él va a servir como entrenador. Oiga, yo me imagino los diáconos de la iglesia en Hechos capítulo 6 que le han dicho, digamos a Esteban, "Bueno, tú vas a ser Esteban el gladiador. Tú vas a enseñar a cómo levantar pesas a los hermanos." Oiga, esa es una burla. Diácono entrenador de fútbol. Eso solamente se ve entre evangélicos y pentecostales. No, y lo peor es que si el hermano no entrenaba, se sentía mal. Me decía, oh, yo no estoy haciendo la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Entrenar a los jóvenes para que no se aburran. Es una total torpeza la palabra que usaste, degradación. No, 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 no se puede creer en eso y no se puede aceptar. Este tema lo voy a continuar porque es un tema muy amplio. Así que vamos a terminar con una palabra de oración, al menos que alguien tiene otra pregunta. Ok. Un comentario, pastor. Sí. Por mi zona, por Chiapas, aquí en las zonas indígenas, el diácono siempre tiene una varita para poner orden a los niños que se sienten al lado de los padres. Y ahorita que anda diciendo eso, me acordé de Oiga. que los diáconos se paran con su varita con ¿Sí? su varita y este para poner orden no sí, sé yo... si la hermana Liliana le ha pasado por ahí por su rumbo pero aquí en este rumbo así es wow yo le decía una cosa una vez me invitaron a predicar en una iglesia eh, pentecostal y eh, eh, sí había un diácono que caminaba así todo eso y yo dije pues tal vez seguridad pero es raro pero la cosa que caminaba el señor era porque tenía en su mano como una botellita que cada vez que apretaba salía agua. Entonces, ¿sabes? hay hermanos que están, y es verdad, cuando uno predica de ¿eh? quienes están así, se caen, se caen literalmente la cabeza ahí durmiendo. Y el hermano venía y apretaba y el agua le caía a la cara. Y yo miraba, y parece que los hermanos sabían, no se enojaban, y decían y se secaban la cara. Después, por allá, otra hermanita estaba así así, 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 venía el hermano y agua en la cara y la hermana, o sea, ya sabían la disciplina del agua, eso se llama la disciplina del agua, o sea, en la cara y, y claro, puede uno decir, es lo más práctico pero al mismo tiempo no es correcto porque imagínense pues, cada vez que se duermen, una mojada el pastor me dice, hermano, aquí enseño a los hermanos, les he dicho cantidad de veces no se duerman o sea, creen que esto es dormitorio. No, esto no es dormitorio. Esto es iglesia. Y se vienen a dormir. Y el hermano, eso sí. Algunos creo que llevaban hasta una, uh, ¿cómo se llama? Uh, almohadita y se ponían ahí dormidos, felices de la vida. Bueno, el hermano venía y les ponía el agua en la cara. Pero diácono es servidor en las cosas del Señor. Y entrenador de fútbol no es del señor. Eso sí, es cierto. Y no era para que ellos estén cuidando si el niño sale corriendo. Por eso que los padres, no me supongo que está la mamá y el papá, están sujetando a sus hijos a que estén en la reunión. El diácono no está para ser niñero o niñera. Eh, esa es una observación. Y sí, es cierto, hay muchas cosas que educar. Hay muchas cosas que educar y, y hay muchas cosas que hacer. Bueno, vamos a terminar aquí. Las preguntas están buenas. La próxima semana vamos a continuar con este mismo tema y vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este momento. Que tu gracia y tu amor sea con todos nosotros. bendice a mis hermanos y que mañana día el Señor prepares nuestra mente, nuestro corazón para alabar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, la gracia del Señor sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén. Adiós. Yo sigo tomando mi té. Amén. Buenas noches.